Por fin encontramos la bicicleta. Ando buscando a Cachirola, un hombre que con la bicicleta dicen que es capaz de hacer cualquier tipo de pirueta. Y yo vine a encontrarlo para mostrárselo a ustedes. Pocos lo conocen por su nombre de pila, pero muchos lo quieren en su comunidad como sea que se identifique. A la Cachi, Cachi, con la Cachi, cuidado con ese cuchillo, espérese un momentito. Con ese que tiene en la mano y ahí capaz que me da por las canillas. Ah, sí. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, Giovanni. Siempre al servicio de la gente. Siempre, aquí, siempre en la comunidad. Haciendo jardincitos. Más se esté al alcance, más se pueda y Dios le preste y fuerza un poquito. Gerardo Antonio Araya nació aquí en la Guásima de Alajuela y desde siempre fue un servidor de la comunidad. Por eso ganó popularidad y por eso se relaciona con toda facilidad con ricos y pobres por igual. La mayor virtud de este personaje alajuelense está en que no se hace viejo, porque mantiene las mismas actitudes y costumbres de joven. Cachi, ya le di una probadita a la bicicleta suya, que me imagino que es esa que está ahí en la entrada. Así es, lo mismo, así yo, así es. Ya usted la tiene amaestrada. Sí, ya está amaestrada. Cuando yo voy para el bajo así y va a hacer un mandado, sí, ella se mete sola, ya está. Se mete sola y todo, ¿verdad? Pues ya está, conoce la casa, ya la entrada a la casa. Sí. Me han contado que usted es muy artista con la bicicleta. Sí, 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 a lo que yo pueda ahí, a lo poquito que yo pueda hacer, las acrobacias, esas hago. ¿Y por qué? ¿Es que siempre andado en bicicleta? Sí, ya tengo como 45 o 50 años andar en bicicleta. ¿Tanto tiempo? Sí, ya sí. Bueno, yo quiero ver un par de maromas de esas que hace usted. Cuando tenga gusto, en cualquier momento. Con la bicicleta es todo un espectáculo. Un hombre feliz con lo poco que tiene y que disfruta con lo que hace. Hace sus acrobacias, sus vecinos disfrutan y aplauden cada intento. Cuénteme un poquito de Cachi, dice que es una persona muy servicial. Sí, Cachi, digamos, él se dedica a traer las medicinas de Levi's a todas las personas de aquí, de la comunidad. Y también en las velas, es el que no nos deja dormir. ¿Y por qué así? Con sus chistes y sus cosas, todo eso lo hacen, hasta el muerto se reía a veces. ¿Cómo? Hasta el muerto se reía a veces, sí, sí. A cualquier hora del día, a cualquier hora del día, viene y cuenta un chile de uno porque uno se ría y así pasa. Es un chaval que está en todas. Como ahora, como usted le dice el tiro, dice que ahora sí me rajó un dos, dice. Y lo que me gusta es que tiene un buen núcleo familiar, es querido, él le agradece que tiene una familia. Ah, sí, claro, él es el hermano de nosotros, el hermano mayor, el que siempre está con nosotros. A veces nos hacemos en tertulia en la tarde y entonces él es el que nos cuenta chistes y de todo. Él siempre miente a mi mamá, porque mi mamá se nos murió, pero en los ojos de él era mi mamá. ¿Ella lo crió? Sí, ella lo crió. Bueno, hey, todo sea por el espectáculo, por ganarse el aplauso del público. Lo cierto del caso es que Cachirola se gana no solo el aplauso, sino el cariño de todos sus vecinos. Cachi, ¿pero dónde aprendió usted tanta pirueta con la bici? Uno ahí se pasa el payasillo, a lo que pueda hacer uno, no digamos que es bruto, que como para rajar, no, pero por lo menos para defenderse. Sí, pero con 66 años, 65, cumplí el 8. Ahora imagínese, sí. Sí, sí. ¿Qué es que siempre han andado en bicicleta? Sí, toda la vida andado. Yo tengo más de como unos 45 o 50 años de andar volando pata. Con razón le agarró tanta práctica. Le gusta hacer equilibrio. Sí. Cuando Gerardo Antonio no está sirviendo a los vecinos con algún mandado, estará haciendo inventos en las afueras de su casa. No hay tiempo para descansar. Bueno, ese momento también llega a alguna hora del día. Pero una vez que llegue una nueva oportunidad, la bicicleta volverá a aparecer en las calles de la Guásima para un nuevo show de circo. Está aquí, Giovanni. Para ver. Ah, no, sí, está durito. Pura fibra. Sí, claro. Así. ¿Usted se dedica a ayudarle a la gente aquí con los mandados? Sí, con los mandados. Y cuando me dicen, Cachi, limpiarme un desagüe, limpiarme ahí un jardín, sí. Yo eso me apunto también. ¿Y por qué está musculoso usted? ¿En qué trabajó siempre? Yo hago mucho. Ah, ¿por ejercicio? Sí. Ajá. Sí. Ahora toque aquí usted para que vea. Qué flojera, ¿verdad? Usted camina y corre también, juega bola a veces. No, hombre, yo lo que hago es dormir. ¿Cómo dormir? Para una boba, solo dormir. Eso, Rojita.